Es Eduardo Padilla, más conocido como Lalo. Treinta y tres años, publicista exitoso y seductor profesional. Él tiene todo lo que un hombre puede desear: la salud de un toro, una carrera en ascenso y, lo que es mejor, todas las mujeres muertas por él. Las mujeres en la vida de Lalo entran tan rápido como salen. En realidad, él les indica la salida. ¿Y qué pasa la siguiente? Este es Diego, sencillo, atractivo, encantador y un romántico eterno. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la Tiene una forma especial de ver el mundo y a las mujeres. Al contrario de Lalo, Diego está esperando a la correcta. Para él, el sexo sin amor es como un envase vacío. Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora. Hi-Fi es la agencia de publicidad en la que trabaja Lalo, junto a un equipo de gente muy particular. El más particular es Pato. Imbécil, Lalo, pensé que era Aguirre. No es Aguirre. Maca se ve muy bien en esa foto. Sí, ¿no? Lo hubieses visto esta mañana, mi departamento estaba exquisita. ¡No! Claro. Vamos, vamos con la campaña. Ese que ven ahí es Gastón. Al igual que Lalo, lleva años trabajando en la agencia. Sus únicos propósitos en la vida son el sexo y el dinero. O si lo decimos en orden, el dinero y el sexo. No. Perfecto, en eso quedamos. Qué bien, sí. Lalo sabe que Gastón lo admira. Y dentro de la agencia todos lo consideran su mano derecha. Oye, eres el mejor. Bueno. Esta es Soledad. Oye, se me había olvidado darte mi tarjeta porque, oye, aquí dice Soledad, ya, pero me podéis decir Sol o Sole, pero aquí la tarjeta dice, ay, dice Soledad, te dije, ¿verdad? Me lo dijiste 10.000 veces anoche y como 1.000 veces hoy en la mañana. Bueno, igual te la quiero pasar, ¿ya? No sé, por si... Me querí volver a llamar. La seducción no es su fuerte, pobrecita. ¡Sole! ¿Victoria? Es una yegua, y no solo en su vida privada. Como productora de la agencia, es una bestia con los presupuestos. Decide para quién hay plata y para quién no. ¿Fue? Pésimo.
El tipo quería tomar desayuno conmigo y mi cama, imagínate, pasaba de moda. Bueno, claro que me lo terminé desayunando yo. Florita, mi amor, imposible, imposible llegar a almorzar hoy día. No, muchísimo que se esté preparando todo para mañana. Llamó la Marité, qué horror, ¿qué fue lo que dijo? No, 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 no me digas nada, prefiero no saber nada. Mañana me arreglo yo con ella. A comer, sí, bueno, no sé, no sé, hay muchísimo que hacer. Es difícil, mi amor. Ya, ya, te llamo. Besito, besito. Chao, chao, chao. La familia. Mujer, hijo, es una desgracia que yo jamás voy a tener. Cuidado, que con las mujeres no se juega. Bueno. ¿Y cómo estamos para mañana? Pues muy bien, mira, le estamos dando los últimos toques finales a la campaña y ya, todo va a estar bien, así que quédate tranquilo. Pues tranquilo, tranquilo, voy a estar con esa gente. Firma el contrato y nosotros seamos los dueños de la campaña. Esa gente hace un año que la estoy persiguiendo. ¡Un año, Lalo! ¡Un año! Aguirre es el dueño y fundador de la empresa. Y Lalo es su creativo estrella. Pero yo confío en esa cabecita loca llena de ideas geniales. Mañana triunfamos, Lalo. Así es. Mañana es el gran día. Así va a ser. Número uno. Número uno, no dos. Uno. Titán. Titán. Superman. Déjame tu mensaje después de la señal. Soy Romina otra vez. Este es otro mensaje que te dejo después de los mil que ya te dejé. ¿Podrías llamar, por favor? Bueno, un besito. ¡Gente! En una hora los quiero ver en la sala de reuniones. Tenemos que darle los toques finales a la presentación de mañana, que es súper importante. Diego no ha llegado. ¿Y dónde está? En la sesión fotográfica. Ah, con razón que no ha llegado, desgraciado. Ay, Pato, yo no creo que sea por las mujeres de verdad, porque él es como medio tierno. Bueno, bueno, bueno. No, no importa, no importa. Llámenlo y que venga lo antes posible. Tenemos que ensayar esta presentación hasta que nos caigamos de cansancio. Sí, mi jefe. ¡A trabajar! ¡Ah! ¡Muévanse! ¡Para eso les pagan! Diego, cuando quiere algo, lo consigue. Para todos en la agencia es un gran misterio. Llega, hace su trabajo y se va. No sé, la verdad es que no sé. ¿Qué creen ustedes? ¿Lalo? ¿Qué tiene ahí? No me convencen. No sé, yo las encuentro como de los años 50 o no sé, 40. Tanta ropa, estas mujeres, como tan recatados, ¿no? Gracias, sé. Gracias, Gastón. Pero le pregunté al director creativo de la agencia, que es Lalo. No me gusta. En cambio, esta, bueno, yo creo que va a vender más. Tienes razón, Diego. Acuérdate que nuestro objetivo es vender. Sí, jamás lo voy a olvidar, sé que el objetivo es vender, pero dime una cosa, ¿por qué, bajo qué fundamento tú me dices que esta va a vender y que esta no va a vender? Fácil, Diego. Menos es más. Menos ropa, más venta. Claro, espérate, es muy, muy básico lo que me estás diciendo. ¿Ah? Bueno, será muy básico, será lo que sea, pero tú pediste la opinión del director creativo y él te la acaba de dar. Es que, Diego, tenemos visiones diferentes. Ven acá, no te calientes, ven acá. Guarda la foto, porque cuando hagamos un catálogo para un asilo de ancianos lo usamos. Yo creo que tú y yo tenemos dos visiones demasiado distintas de lo que es la belleza. La ambición es el motor que empuja a cada uno de los miembros de esta agencia. Y aunque cada uno sabe que su lugar es importante dentro del equipo, todos quieren demostrar quién es el más importante. Hoy es el último día para hacer los ajustes necesarios antes de la gran presentación. A bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. La presentación ya está lista. Mañana este equipo se juega la vida. Lalo, te estoy mandando los cambios que hicimos por mail. Perfecto. ¿Necesitáis que te lo mande a tu celular también? No, no, al mail está bien. Yo lo reviso esta noche. Cualquier cosa tiene happy hours. Ah, ¿verdad? ¡Dieguito! ¡Dieguito, Dieguito! Espérame. No nos digas que nos vas a hacer el honor este día. Ay, dai. El sitio está lleno de mina, vente, aunque sea una vez. Compañeros, muchas gracias, pero... ¿Una? No, no. ¿Una vez? No, de verdad. Gracias. Pásenlo muy bien, disfruten ustedes. Ok. Gracias. Pero... ¿Qué actitud? Tengo una pregunta. ¿Este, la novia lo dejó, como dice, o se lo cagó? Se lo cagó. No, ahora le gustan las comedias románticas. Dicen que no transpira.
Aquí. Yo lo encontré escribiendo poemas de amor, imagínate. Bueno, imagínate que yo lo vi. Yo lo vi haciendo una mariposa de papel lustre. Oh. Es que... Claro. Claro que sí, por supuesto. ¿Tú lo dijiste? ¿Qué? Sí, yo te escuché. Clarísimo. ¿Yo? Yo te escuché. Él lo dijo. Ey, me parece mentira que hables así de tus compañeros de trabajo. Sí, no, si nada, estamos en las... Qué bárbaro. No. ¡Yo no he dicho nada! No. ¡Lo dijimos todo! Aguirre, ya nos vamos. Ya está todo listo para mañana. ¿Te pasa algo? Estoy en tus manos, Lalo. La agencia está en tus manos. Estoy endeudado. Muy endeudado. Por eso estoy en tus manos. Si no tenemos esa cuenta mañana, lo pierdo todo. ¿Qué? Incluso la agencia. ¿Cómo? No. Eres el único que puede salvarnos. ¿Pero por qué yo no sabía nada? ¿Por qué no me habías dicho nada? Nadie lo sabía. No quería preocuparnos. Pero las cosas no están bien, Lalo. Oye, necesitamos esa cuenta. Un beso. Chao. ¿Aló? ¿Lalo? ¿Qué pasó, galán? ¿Qué pasó? Oye, las mujeres. Oye, ¿qué pasa, Patito? Las mujeres, mientras más uno las rechaza, más se entusiasma. No entiendo. Feliciano. Si las mujeres igual disfrutan con el rechazo, les encanta. Son tontas. Bueno. ¿Tú no has leído a Freud, acaso? Aquí a Freud, al loquero, que dice que todo está en la cabeza, que atrás, que adelante, no sé qué. Dice que el masoquismo es un invento femenino. Mira, no te digo que está llamando la mina que le acabo de cortar el teléfono. Le dije que estaba en una reunión de trabajo y me sigue llamando, molestando, ¿no? ¿La masoquista? Sí. Espérate. ¿Aló? ¿Lalo? No, no, este teléfono ya no es de Lalo. Él lo dio de baja y me lo vendió a mí. Pero yo tengo mucho tiempo para compartir con chiquillas histéricas y un poco neuróticas como tú. Tiene que estar bien, si le cortaba el teléfono toda la semana. Toma, Patito, llámala tú. Oiga, ando buscando al señor Carlos Aguirre. ¿Y quién lo busca? Soy receptor judicial. ¿Y para qué sería? Para notificarlo de una demanda en su contra. Pobrecito, ¿eh? Bueno, si lo encuentro, le digo. Bien, vuelvo mañana. Bueno, por el contrato que vamos a firmar mañana. ¿Sí? No, Patito, no seas tan negativo. Vamos a pensar que mañana vamos a estar celebrando que nos quedamos con la cuenta. ¿Qué? ¡Salud! ¡Salud! ¡Así se habla! Parece que San Pedro dejó abiertas las puertas del cielo. Mira esa mina. Me enamoré. No lo puedo creer. ¿Ah? No. Yo la vi primero. Lo último será lo primero, viejo. En mí. No, viejo. Es la mina que me estaba llamando al celular. ¿Está loca? Quédense, que sigan hablando. ¡Taxi! Gastón, Patito. ¿Podemos hablar un segundo? Romina, qué linda estás. ¿Cómo sabías que estaba acá? ¿Se te olvidó que aquí nos conocimos? No. ¿Ya terminó tu reunión? No. No ha terminado, que no ves que todavía estoy aquí compartiendo con mis compañeros de trabajo. Estoy todavía reunido. ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? ¿Qué me pasa de qué? ¿Qué te pasa? Te pregunto. No te entiendo. Te está preguntando qué te pasa. ¡Patito! ¿Qué te parece? ¿Sí? Mira, Romina, yo lamento que te hayas pegado el viaje hasta acá por las puras. Pero en este momento estoy con mis compañeros del trabajo. No te lo digo para que te sientas mal, te lo digo porque, mira, tú eres una mina muy linda y la pasamos muy bien. Pero en este momento yo no quiero ningún tipo de relación con nadie. Y no te importa haberme roto el corazón, ¿verdad? No se trata de eso. Yo te llamé porque lo único que quería era que me explicaras por qué desapareciste. Me dijiste cosas ese día. Me dijiste que veías el futuro en mis ojos. Mira, Romina, yo te voy a pedir una cosa. Y es que no me hagas una escenita aquí. Eres un imbécil. No, pero no me insultes, porque yo no te he insultado tampoco. Nos tranquilizamos. Estamos pasándolo bien. No hay para qué insultarse. Tranquilidad, pídale un trago a Feliciano. Relájese, compadre. Tranquila, estamos en un bar, pasándolo bien. Y ¿sabes qué? Yo te vi entrar y te juro que vi el futuro en tus ojos. ¿Pero qué?
te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Romina, ándate. No sabes con quién te metiste, Lalo. No tienes idea. Ya me estaba preocupando que no llamaras. Ay, no reclames. Es que he tenido un día intenso. He cocinado tanto para tanta gente. Así que, a ver, espérame. Toma, quédate con el puesto. Gracias. Chao. ¿Qué pediste? Te pedí doble porción de guantán, como a ti te gusta. Así que estás haciendo ya que no estás acá. Ay, haciéndome de rogar, po. Sí, claro, tú haciéndote de rogar. ¿Tienes vino? Sí, lo tengo en la mano. Ya, Martín. Ya, bueno, entonces te abro o tienes tus llaves. ¡Ábreme que voy a cargar! Te llevo la cuenta, la luz que está pagada. Martín, vamos. Eres la mejor. Ay, ya ábreme la puerta. Ya, Martín, vamos. Adelante. Martín. Cada día más grande y más apestoso, por Dios. Ay, no, qué feo. Ay, yo no entiendo que prefieras comer comida china a una increíble comida que te podría hacer yo. Bueno. Toma, la luz está apagada. Grace es la vecina y mejor amiga de Lalo. Es chef de su propio negocio. Y su carrera también está en ascenso. Son tan especiales ustedes las mujeres. Uno se porta como un caballero y ustedes al tiro están pensando en casarse, hijos, perros labradores. No generalice ya. Bueno, claro, tú eres la excepción, Grace. Por eso eres mi amiga. No, todavía no he terminado. Para. Un masaje. ¿Qué eres para tu voz? ¿Sabes qué? Las mujeres tenemos que pensar en nosotras mismas, posicionarnos, ser inteligentes, tener una carrera, ser independientes, viajar, pasarlo bien y hacer todas esas cosas entretenidas. Es muy lindo tu manifiesto, muy lindo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, estoy cansado de pensar que todavía tengo tantas cosas por hacer! Ya. Oye. ¿Café? Sí, y hasta una para ti también. ¡Ay, gracias! ¿Y si te preparo un jacuzzi? ¡Rico! Calentito. Con la tacita de café, te metís ahí, te relajás y te tinca. Ya. Ya. ¿Cómo me cuidas tanto? Porque te quiero. ¿Mm? Porque eres mi amigo. Porque eres mi mejor amigo. Porque. Ay, Lalo. Porque siempre he estado ahí. Porque me has ayudado. Porque me has apoyado. Porque cuando he tenido frío me has abrigado. Por eso y por muchas cosas más. ¿Y el mamón no se molesta? Ay, no, qué latero. No es mamón, es bueno, entiendo hasta cuándo. Sí, claro, como el tío bueno y desabrido que todos queremos. Yo en realidad no sé qué le ves, pero siempre y cuando te pueda tener para mí, no me molesta. ¿Para ti? Sí, tú eres la única mujer que sabe todo de mí. La única mujer en la que puedo confiar. Eres mi familia. Y bueno, todo eso gracias a nuestro pacto. El famoso pacto. Nunca manchar. Con sexo, nuestra amistad. Ese pacto nos salvó, Grace. Gracias a ese pacto, podemos tener estos momentos, estas conversaciones. Estar así, como estamos. ¿Y cómo estamos? ¿Así? ¿Así como? Como hermanos. Mira. Ya, te voy a llenar el jacuzzi, ¿ya? Voy. Martín, ven. Nombre: Eduardo Padilla. Edad: 33. Nada mantiene su forma, todo se transforma. Nada mantiene su forma. Todo se transforma. Nada mantiene su forma, 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 todo se transforma. Nada mantiene su forma.
todo se transforma.